Good evening, Good teacher. evening, Gerardo. Good evening, good evening. Buenas noches. Hello, good evening, Karina. Welcome, welcome, welcome. Gracias por su puntualidad. Okay, excellent. Welcome, guys. Gracias por ser puntuales siempre. Thank you, Brian, Karina, Kayla, Josué, Cecilia, Gerardo, Carlos, Gualdir, Ignacio, Giselle, Josué. Thank you, Gabriela. Thank you, hello, good evening, hello, gracias, thank you for being here so early, gracias por estar siempre temprano and then being punctual, right, por ser puntuales. How are you? ¿Cómo están? Good? All good? Good. So-so. So-so? Okay. Y siempre me salen mal. Siempre le salieron, pero no me mandó la captura, José. Sí, la voy a mandar mañana, se la voy a mandar, o tal vez más noche, cuando termine la clase. Sí, 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 por favor. Yo ayer pude corregir lo que me salía mal. Ok, entonces ayer corrigió eso y ya le sale bien ese ejercicio. Sí. Excelente. ¿Era por? Las contracciones. Uh-huh. Son las contracciones, sí, eso. A él le debe salir mal porque no debe ocupar, ¿cómo se llama? Ha de ocupar la tilde en lugar de la otra. Gerardo, mire, acabo de decir una cosa súper buena. José, puede ser que esté pasando eso, que en lugar, porque las compus a veces, por ejemplo, si el teclado viene en español, ese es difícil encontrar el apóstrofe en lugar que a veces piensa uno que es la tilde. Se puede parecer, pero no es igual. La tilde va más para allá y el apóstrofe es recto, ¿verdad? Puede ser eso, José, puede ser eso. Pero bueno, igual, mándeme captura, que en la captura voy a ver si es eso. Bueno. Gabriela, leí su mensaje y sí, está bien. Ok, excelente, gracias, thank you all for being here. Hoy traigo como básicamente nuevo tema, sí, no, porque es como un repaso de algo que les había explicado, pero antes de iniciar la clase... So, y ya están varios aquí. Yes, we have 18. So, welcome to the class. Thank you for being here again. What day is it? Today is Wednesday or Tuesday. Yo ya estoy en Wednesday. Okay, so today is Tuesday. This is the second day of the second week. Le doy la bienvenida por parte de Inglés Corporativo. Gracias a todos por estar aquí, por siempre hacer el esfuerzo. Voy a preguntarles si tienen algún problema con la plataforma. Aparte del que José mencionaba. Ok, interpretar el silencio como un... No, teacher. Todo está bien. Porque ya conozco a mis alumnos, entonces ya sé cómo me comunico con ustedes. Ok. Bien. Ok, vamos a ver un poco ahora... temas, va a ser como un repaso. Sí, un repaso. Vamos a tener ejercicios que hacer en Yes. Pero antes de empezar... Hoy quiero tomarme unos minutitos, como lo hice con el otro grupo, para preguntarles algo que lo que hemos visto, que no hayan entendido, que creen que ese tema nos está fallando, que creen que necesitan un poquito más de repaso. No, si tienen miedo de preguntar, porque ahí es que van a decir que yo no pongo atención o van a decir que yo no sé, pues para eso estamos aquí, para aprender. Y la única persona que podría juzgarles en caso de inglés sería yo, pero no lo voy a hacer, así que don't worry. So, any questions? Nada de preguntas. Todo está bien claro. Le he entendido. Soy máster. Ya denme el título. Yo que okay. Enseño clase yo y que le quito el trabajo a usted. Ok, perfecto. So, si no tienen ninguna pregunta con respecto a nada de lo que hemos visto y todo está claro, vamos a pasar aquí. Ok. Me quedé con nosotros. Bueno, aquí estamos. Hasta el día de hoy hemos visto esto.
My name, introductions, okay, nos presentamos. Possessives, my, your, his, her, they, it, okay. And the alphabet. ¿Preguntas ahí? No, ninguna. Thank you very much for answering. No, very good. Then we were with these oraciones afirmativas, affirmative statements and questions with verb to be. Yo no. Okay. All good for me. All good. Excellent, excellent, excellent. Very good. Este vocabulario espero que lo estarían practicando para que cuando alguna vez me hablen me puedan decir esto, ¿ok? ¿Será que por eso no me quieren hablar? Ok. Somos aquí. Luego I have the numbers from 0 to 10. Phone numbers. And what's in your bag. En el cual aprendimos este vocabulario de acá, ¿right? So we were practicing this vocabulary. Yo esperaría que ustedes lo estén practicando porque dos problemas grandes del inglés podrían ser que no tenemos vocabulario o que no estamos aplicando bien las estructuras gramaticales. Esos podrían ser dos problemas. Así que vocabulario siempre practicar. Y luego tenemos this and this. Clarísimo como el agua, ¿verdad? Esto... Singular, plural. Ahí estamos bien. Ok, ok, ok. Aquí las preguntas y esto que estuvimos practicando. Voy a practicarlo de nuevo, pero primero le voy a preguntar esto. Se me había olvidado. ¿Quién se siente preparado o preparada para demostrarme que está mejorando su pronunciación? Con el tongue twister de ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. No es quien me lo diga más rápido, es quien lo diga bien. Aunque si lo dicen rápido, no me quejo. Como ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. O ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. So, who... Me van a levantar la mano ahí. Ahí hay una opción de levantar la mano, de poner pulgarcito. ¿Quién? Who's ready? Gerardo, ¿está ready? Excelente. Espéreme, Gerardo. Solo voy a anotar los que están ready. Del montón que me van a salir. Okay, nobody else. Just Gerardo. Okay. Si no me dicen ahorita, significa que ya no lo van a decir hoy. Asumo eso. Excellent. Okay, Gerardo, thank you. Go ahead. Yeah. Y no me iba a decir el tongue twister. ¿Ah? No, me... no iba a participar. Iba a la pantalla. Sí, oh, sí, ya. Claro que sí. Deme un segundito. Yo dije, ya ni Gerardo me va a querer participar. Qué sad. Ok, Gerardo, ahí vamos. Ahí sería ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, Gerardo. Very good. Very well done. Excelente. Thank you very much. So esto es I scream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente, Gerardo. Thank you very much. Como les repito, esto es beneficio de ustedes. Mine, ya no. Ok, so practíquenlo ustedes. En su caso, si lo dicen tres veces seguidas, cuatro veces, están ahí lavando los platos, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ok, eso va a ir desenredando su lengua. No solo lo piensen, díganlo. Grábense en un audio y escuchen. Oh, ay, así me escucho. Yo pensé que me escuchaba mejor de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok, o un espejo, porque los espejos nos ayudan a ver cómo nuestra boca se está moviendo al decir las palabras, porque no tiene que ser como se mueve en español, ¿verdad? Diferente. Ok, so that was that. Ok, ahora vamos a ver estos temas que en realidad ya los hemos visto, que son preguntas, son respuestas y estas cosas, ¿verdad? Esto ya me lo dijeron. Ahora vamos a hacer esta actividad. Y como no quieren hablar conmigo, van a hablar entre ustedes. Entonces vamos a hacer esta actividad, que en esta actividad ustedes van a preguntar, where is the rabbit? Obviamente esto que está aquí es un rabbit, ¿verdad? Esto que es light blue, celeste, ¿ok?
creo yo que es celeste, light blue, es brief, diga. Briefcase. Briefcase, exactly. That's the word. Briefcase. Esto es un briefcase. Repito, brief. Un portafolio. Case. Yes. Un, yeah. Briefcase, ok, o un maletín. Un maletín. Briefcase. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad, guys? Yo pregunto, una persona va a preguntar, where is the rabbit? Where, repito, where is the rabbit? Y la otra persona a quien se le pregunte va a decir, oh, in number one, ok, in number one, the rabbit is in front. Ok, bien, thank you very much. Gerardo, ¿verdad? Yes. Ok, so, the rabbit is in front of the briefcase, right? Very good. Luego yo pregunto la otra. Oh, where is the rabbit in number two? Ah, in number two, ok. So, the rabbit is... the back. Hay otra palabra para eso. Behind. Behind, eso lo dijo el compañero. Behind the briefcase, ok. Behind the briefcase. En la number three yo digo, where is the rabbit? The rabbit is... Under the briefcase, ok. Y así sucesivamente. Cuando lleguen al number seven y al number eight, van a ver ustedes que dice, to the right... Espérense que me estoy escuchando yo sola ahorita. Ok. To the right es a la derecha. To the left es a la izquierda. Entonces, so, for example, where is the rabbit? Oh, the rabbit is to the right. Where is the rabbit? The rabbit is to the left. ¿Ok? Estas son las respuestas que ustedes van a dar. Excelente. Vamos a hacer una práctica. Voy a escoger a alguien para que haga la práctica conmigo. Kelly, ¿está ahí, Kelly? Yes. Thank you. Ok, so Kelly, where is the rabbit in number one? The rabbit is in front of. ¿Y esto? The briefcase. The briefcase. Excellent. Thank you very much, Kelly. Ahora vamos a hacer una prueba con David. David. ¿Por qué se afligió cuando lo llamé? Ok, ahora usted me va a preguntar a mí dónde está el rabbit y me va a decir el número. Where is the rabbit in number four? The rabbit is in the briefcase. Ok, thank you, David. David, I mean David. Okay. Thank you. Thank you, thank you very much. Vamos a ir con alguien más. Una última práctica. Ronald. Hello. Hello, Ronald. Where is the rabbit in number six? The rabbit is between the briefcase. Briefcases. Ahí vamos a agregarle una S porque son dos. Okay. The briefcases. Thank you very much. Thank you very much. Vamos a hacer una prueba con Giselle. Cecilia. Hola. Hello. Vaya, usted hágame la pregunta y me dice un número. Where is the rabbit? La 8. Eighth? Eight. Okay. The rabbit is to the left. Porque en mi caso este es the left. To the left of the briefcase. Of the briefcase. Excellent. Thank you very much. Entonces, comprenden lo que van a hacer. Esta actividad, tomen captura. Si ya lo hicieron, perfecto. Ahorita vamos a pasar a esa actividad entre ustedes. So, voy a mandarlos a breakout rooms para que trabajen en eso específicamente. Perdón, David me levantó la mano. Dígame. Yo tengo una pregunta con el artículo da. ¿Se dice da o de? De ninguna de las dos formas. Se dice en medio de las dos. Es como da. Ok. Es más como descansa la voz. No es fuerte da ni es fuerte de. Es como the briefcase. The briefcase. Ok. Entonces es como suave. Es una. En realidad, esa.
Espérenme si les puedo compartir. Deme un segundito. Vale, voy a enseñar. Más o menos así, fonéticamente, esa letra se representa como así. Entonces es the briefcase. Algo así es la letra. Entonces por eso no es ni A ni E. Teacher. Yes. Podría poner momentáneamente que no le hice captura. Ah, ok, ahorita. Ok, va, hagan captura ahí. Voy a dar unos segunditos ahí para que hagan captura y vamos a pasar a la actividad. Uy, sale muy grande. Bueno. ¿Quiere que lo reduzca? Sí. ¿Así? Está bien. Ok. Excelente. Ok. Ahora sí vamos a pasar entonces a los breakout rooms. Wait a minute. Van a ser de varios. No van a ser de dos participantes, sino que van a ser even three, even four. Ok. Y en estos breakout rooms, ustedes lo que van a hacer es que se van a tomar turnos preguntando y preguntando. Ok. Vamos. Let's go. Ahí van. Yo sigo aquí. ¿No se pudo unir? No, se me quitó el mensaje. A ver, Gerardo, lo voy a unir. Usted está en la 2. Va, lo voy a unir a una, pero no se una. No se una todavía. Yo le digo cuándo se una, ¿ok? No se una ahí, no se una ahí, no se una ahí. Ahí, ahora sí, únase. Únanse a los breakout rooms, por favor. Good evening. Hello, good evening, Kevin. ¿Se acaba de unir? Sí. Ah, vaya. Sus compañeros están haciendo una actividad ahorita preguntando y respondiendo sobre las preposiciones del lugar. ¿Se acuerda ese tema que vimos ayer? Sí, sí. Next to, below, above, and other. Exactly, that thing. Okay. Lo voy a unir en una de esas para que vaya a ver lo que están haciendo. ¿Por qué no? Ah, ok, solo para ver. Sí, tal vez entró en contexto, vaya. Ok, bien, ahí vamos. Ahí está.
¿Sí? Hola. Ah, sí, disculpen, es que no había activado mi micrófono, por eso no me escuchaban. ¿Con quién de los dos practico? Si quieres, te pregunto yo y tú me respondes y de ahí tú me preguntas y yo te respondo. Está bien, solo déjeme jalar la captura de imagen, Gaby. Permítame. Ok. Y number one, rabbit is in front of the briefcase. Así es, Gerardo. Where is the rabbit? In the number three. Number. ¿Cuál día? Se acabó. Ah, ok. No. Still practicing, todavía practicando. No se salgan, ustedes ya se acabó y se van. No. Practice. Okay. Where is Waldir? Pero practiquen. Waldir, where is the rabbit in number two? The rabbit is behind the breaker. Okay. No sé si alguien más quiere preguntar. Si quieren, ahora cambiamos y digamos, yo le pregunto a Cecilia, Cecilia a Brian, Brian a mí y así, como en rueda. Sí. Empiezo. Where is the Where is the rabbit number? Creo que ya están todos. Ya estuvo ya. Ahí le toca al compañero. Ajá, el otro compañero le va a preguntar. Hello, Stephanie. Hello. Hello, coach. ¿Ya terminó el de practicar o acaba de incorporarse? Acabo de incorporarme, es que tuve problemas al entrar, el internet me estaba fallando. Ah, usted es la que me dijo en el chat, ¿verdad? Que el internet tenía problemas. No, de ¿sí? otra compañera, creo. Ah, también tiene problemas ella, entonces. Sí, he estado fallando el internet. Ah, sí, aquí dice Mrs. de Sánchez. Ok, very good. Pero ya vuelven todos los compañeros. Solo han sido una práctica, pero ahorita van a volver todos ya. Ok, ya me había afligido que solo yo estaba. No, por eso me salí de ahí para venir a explicarle cómo era la situación. Gracias. ¡Ay, Carlos! Me alegro yo cuando escucho voces, digo, ¡ay, no estoy solita! ¿Y pues están vivos aún? Chaval, Gerardo me ha platicado bastante hoy, Gerardo. ¡Excelente! Ok. Yo esperaría que hayan tomado mi consejo de practicar en su casa y decir, vaya, this is a marker, ¿verdad? Entonces, este es un marker. And the marker is between my hands. This is a marker. The marker is in my hand. On my hand. Behind my hand. In front of my hand. O depende cómo sea. Ok, espero que hayan hecho eso porque solo de esa manera se van a practicar. Ahora, fui de breakout room en breakout room y me di cuenta que sí estamos manejando tal vez las correctas preposiciones de lugar, pero la pronunciación está fallando un poquito. Así que voy a hacer
una práctica de la pronunciación antes de pasar a lo que es la siguiente práctica. So, esto lo sentí que estaba fallando un poco, que no lo estábamos diciendo tan correcto, así que voy a repetir despacio para que ustedes practiquen en su casa o digan, ay, voy a decir, así se dice, así lo voy a practicar, ¿verdad? So, la primera sería behind. 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 Number two, in front of. In front of. In front of. Siguiente, next to, next to, between, 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 near, near. Esta, recuerden que era la V, era above, above, below, below. In, in, y este está sobre, ¿verdad? Puesto así, on, on, ¿ok? Repito, behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. Excelente, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente actividad. Quiero que me escriban esas tres preguntas, no, esas tres preguntas así déjenla, estas van a ser las de ustedes también, ¿ok? Estas así déjenlo, ¿ok? Pero quiero que me escriban tres preguntas como esta que ustedes quieran saber de sus compañeros, ¿ok? Como, are you happy? Are you, si quieres saber si estás single, are you single? Are you sad? Are you in your house? Are you in your work? ¿Ok? Esas preguntas que se responden solo con sí y con no, que son del verbo to be. Como ustedes ya pueden hacer ese tipo de preguntas, si no tenían dudas sobre ese tema, entonces van a hacerme tres de estas y me las envían al chat privado. Preguntas que ustedes quisieran, pero para redundancia, preguntarle a sus compañeros aquí presentes. No les quiero preguntar nada, pues invéntese tres preguntas que tal vez quisiera, aunque no quiera. ¿Ok? Y me las envía al chat. Uy, ¿qué hice? ¿Cuántas eran? Three. Y también las anotan en un cuaderno, porque para la siguiente actividad las van a tener que tener anotadas ustedes para ustedes. Esa pregunta es buena, Gerardo. Le pueden preguntar, how old are you? Y si alguna persona no les quiere decir cuántos años tiene, pues invéntensela, digan 15. Así es que tengo una tía y yo que dice, tengo 15 por 3. Are you study? Are you hungry? Are you angry? How old are you? Solo preguntas cerradas. La de how old are you ya la tengo yo ahí en las otras. Excelente. Vale. Las que tengan, vamos a hacer esta actividad. Estas preguntas que yo tengo aquí, ustedes se las van a hacer a un compañero con quien lo voy a mandar a practicar. Estas preguntas. Y ese compañero se las va a hacer a usted, ¿ok? Entonces, what is your name? Esta se dice, what is your name? What is your name? How old are you? How old are you? What is your favorite food? What is your favorite food?
Y luego las que ustedes crearon. Are you, yes I am, no I'm not. Esas serían sus respuestas. Yes I am, no I'm not. Aquí se tendrían que dar respuestas más complicadas como what is your name? Usted contestaría. My name is Petronila. How old are you? Oh, I'm 27 years old. I'm 26 years old. What is your favorite food? My favorite food is blah, blah, blah. Y estas sí solo se contestarían con sí y con no. Yes, I am. No, I'm not. ¿Preguntas sobre eso que acabo de explicar? No. Ok. No, ninguna. Excelente. Gracias por responderme. Ok, so esas preguntas las van a ir a hacer y voy a darles unos minutitos, probablemente son uno o dos minutos que van a tener con este compañero o compañera y tienen que preguntar y contestar, preguntar y contestar. Y va a ser rápido, like súper rápido, entonces hagan esas preguntas y practíquenlo bien, o sea, no vayan a estar ahí, comadre, ¿cómo le fue con el niño? Ay, no, comadre, no, ahorita no, la comadre, no. Ahorita la actividad y es solo eso. Y después de un solo paz, los mando para aquí de nuevo. Vienen todos aquí a la sala y cuando terminen de estar aquí en la sala, yo los voy a mandar con otros compañeros. Entonces vamos a hacer esa práctica. Van a hablar con varios ahorita, como que los mandara a cambiarse de parejas. ¿Ok? So, ahorita van a hablar. Ahora no, tienen que hablar. No, no conmigo, porque no me quieren hablar, pero tienen que hablar. Ahí vamos. Hello, hello, los que no se han unido, ¿qué pasó? Kelly, la está esperando Josué. Ignacio, también, unámonos ahí, por favor. Bueno, entonces voy a mover a los demás compañeros con alguien más. A ver, 6 lo voy a pasar al 10. No, está solo. Hola.
Hello. Hello. Gracias por volver. Gracias por participar. Voy a hacer la breakout rooms esta vez de 3 porque se hicieron de 2 y algunos no se unieron porque varios se me quedaron aquí. Entonces esas personas que se me quedaron, pues afecta, ¿verdad? Porque no se unieron rápido con algún grupo. Así que lo voy a hacer de 3 y así si alguien no se une, siempre quedan de 2. Okay. Okay. Vamos a recrearlas y van a preguntarle a los otros compañeros. ¿Fue suficiente ese tiempo? ¿Pudieron preguntarse todo? Yes. Excelente. Yes. Yes. ¿Nos unimos otra vez? Sí, sí, sí. Si esta actividad es otra, es lo mismo, pero con otra persona. Únanse, únanse, por favor. Únanse, por favor. Hello, Denise, Giselle, Ignacio. Vaya, las están esperando, los están esperando.
Hello again. Hola. Hi.